Hola mis amigos, bienvenidos a este su canal Guisando con Estela. Hoy les quiero compartir un rico postre de limón. Es fácil, económico y muy sencillo de hacer y queda súper delicioso. A toda la familia le va a encantar. Y sus ingredientes son crema de leche, leche condensada, ralladura de limón, un taquito de galletas, puede ser Ducales, María, cualquier tipo de galleta dulce, pero que no contenga, digamos, ningún sabor como a canela, como a coco. Dulce, pero que no tenga sabor. Y vamos a utilizar también cuatro limones, el juguito de cuatro limones. Este postre es súper delicioso. A toda la familia le va a encantar y es rapidísimo de hacer. Bueno, primero que todo vamos a coger la crema de leche, la vamos a agregar a la licuadora. Después, en la descripción le dejo las cantidades exactas. Vamos a incorporar nuestra crema de leche a la licuadora. Sacamos todo porque no vamos a dejar que nos quede nada por aquí. Incorporamos a la licuadora y seguidamente vamos a incorporar la leche condensada. La leche condensada es a su gusto, o sea, al gusto de ustedes para ver. Hay unas personas que les gusta más dulce, otras menos dulces. Bueno, entonces vamos a licuar esto. La leche condensada con la crema de leche. La vamos a comenzar a licuar a por espacio de unos 10 segundos. En este momento de la preparación, mire cómo nos está quedando. Está aguada, ¿cierto? Todavía está aguada. Aquí tenemos incorporado la crema de leche con la leche condensada. En este momento todavía está aguada. Poco a poco le vamos a incorporar el jugo de los limones, de los cuatro limones. Volvemos otra vez. Bueno, mis amigos, a esta altura ya le agregué limón a la crema de leche y a la leche condensada. Lo estamos dejando por espacio de unos 10 segundos más para que la mezcla espese y volvemos así a realizar el postre. Mire cómo nos está quedando nuestra mezcla, ya está más espesa. Entonces, el momento ya de realizar el postre. Hay que sacar toda la mezcla de la licuadora, que no nos quede nada porque es muy importante que no nos quede, que no nos vaya a hacer falta en el postre. Bueno, amigos, ya vamos a comenzar a hacer el postre. Primero que todo, vamos a coger nuestra mezcla de leche condensada, crema de leche y limón, que sabe súper rica. Vamos a colocar la primera capa. Después de esta primera capa, vamos a coger las galletas. Yo compré Ducales, utilicé Ducales. Usted utiliza la de su gusto. Como les dije al principio, tiene que ser una galleta que no tenga sabor ni a canela, ni digamos que quiero una galleta de canela, una galleta de coco, no. Porque en esta preparación es un postre de limón y tiene que ser una galleta, digamos, dulce. Puede ser una galleta María, como les dije al principio. Una galleta claqueña, o sea, estas son las galletas que se utilizan en Colombia. No sé en las otras partes del mundo cuál galleta sería. O sea, también es su galleta de su elección, ¿no? O también puede ser una galleta dulce sabor a limón. Como nuestro postre es de limón, podemos utilizar una galleta sabor a limón. Amigos, ¿y cómo han estado? Espero que muy bien. No se olviden de suscribirse al canal, de compartir, de dar like, para que sigamos llevando esas ricas y deliciosas preparaciones. Este postre es un postre que a toda la familia le va a encantar. Y cuando ustedes tengan invitados, mejor dicho, van a quedar como reyes, como reinas. ¿Por qué? Porque es muy rico y es súper económico y es muy fácil de hacer. Cuando ya tengamos el postre hecho, lo vamos a llevar a la nevera por espacio de, digamos, una hora, hora y media, de acuerdo a su nevera, como enfríe su nevera, ¿no? Hay unas que enfrían más, otras que enfrían menos, pero pues ya es ya de acuerdo a la nevera. Vamos a incorporar la mezcla por todos los lados. Este postre nos va a quedar súper delicioso.
Y también quiero que ustedes me digan cómo lo preparan ustedes. ¿Qué diferencia, qué variación tiene? ¿Cómo le gusta a ustedes? ¿Con qué galleta la utilizan? Lo hacen. Es un postre riquísimo. Muy, muy delicioso. Amigos, quiero darle las gracias a todos los suscriptores de este canal. Vamos creciendo. Cada día somos más y estamos aprendiendo unos de los otros. Mire cómo nos está quedando. Riquísima. Nos está quedando riquísima la. Pues uno tiene que mirar lo de la galleta, ¿no? Pues ustedes si ven que le queda espacio, las puede abrir un poquito. Ya como ustedes saben que cada uno es rey en su cocina. Cada uno cocina como le gusta, con los ingredientes que le gusta. Quita lo que no le gusta, no lo utiliza. Bueno, mis amigos, esto va a quedar muy, muy rico. Yo lo voy a hacer con dos capitas. Yo creo que con dos capitas es suficiente. Lo llevamos a la nevera, como les digo, por espacio de hora y media. De acuerdo, como sea su nevera. Si su nevera enfría bastante, pues por ahí espacio de 1 hora. Si enfría más lenta, 1 hora y media, 2 horas. Dejamos que él se endurezca lo suficiente para poder servirlo. Yo creo que podemos incorporarle otra capita de galletas. Espero sus comentarios que me digan si les gustó o no les gustó el postre de limón. Es muy rico, muy delicioso. Pero verá que cuando lo haga me van a decir, Estela, sí, es supremamente delicioso. Y en estos días vamos a traerles un rico y delicioso postre de piña. Es también súper económico, es delicioso, como todo lo que hacemos en este canal, delicioso. ¿Por qué es tan delicioso lo que hacemos en este canal? Porque lo hacemos con amor, porque nos gusta lo que estamos haciendo, por eso nos queda rico todo. Bueno, ya vamos terminando, echémosle la última capita de nuestra preparación. Miren, miren cómo te está delicioso, miren que no podemos perder nada, nada, nada de este rico, de esta rica mezcla. Y es muy fácil de hacer. En 15, 20 minutos, ustedes ya tienen su rico postre y van a quedar como reinas, como las reinas de la casa o los reyes de la casa, porque los hombres también lo pueden hacer. Esto es para toda la familia, los niños, porque también esto es algo muy, muy fácil de hacer. Nuestros niños también pueden hacer este postre para sus amiguitos cuando tengan invitados en su casa. Facilísimo. No podemos perder nada. Echémosle hasta el último poquito. Bueno, mis amigos, así va a quedar cuando ya hemos incorporado el último poquito. Vamos a echarle la ralladura de limón. Vamos a rociar la ralladura de limón. Quiero decirles que cuando estén rallando el limón, no lo vayan a rallar tan profundamente, no van a llegar a la parte blanca porque les puede quedar amargo. Y eso no queremos, ahí nos tiramos, dañamos nuestro postre y eso es lo que menos queremos. Queremos comernos deliciosamente este postre. Bueno, mis amigos, ya está el postre. Ya está el postre y seguidamente lo vamos a llevar a la nevera. Como les digo, por espacio de 1 hora, 1 hora y media. Mírenlo cómo nos está quedando. Ahora, lo que debemos hacer, si ustedes desean, también le pueden regar migas de la galleta por encima para que nos vea más rico, más delicioso. Bueno, lo voy a llevar a la nevera y después les muestro el resultado. Bueno, mis amigos, ya ha pasado 1 hora y media de. Bueno, mis queridos amigos, ya han pasado 1 hora y media de tener nuestro postre en la nevera y mire el resultado, cómo nos quedó. Súper delicioso, ¿no? Se ve riquísimo. Yo le agregué un poquito de miga de galleta por encima para que coja más color y se nos vea más provocativo, más delicioso. Ahora vamos a partirlo para ver cómo está la consistencia de nuestro postre. Hagámosle, vamos a ver cómo nos va a quedar, cómo lo vamos a servir. Vamos a coger y vamos a cortar así. Vamos a cortar y vamos a sacarlo desde el fondo. Desde el fondo para que nos quede sabroso.
Ya les muestro cómo nos quedó nuestro rico postre de limón. Mírenlo. Cómo nos quedó delicioso, ¿no? Súper delicioso. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado nuestro rico postre de limón. Es fácil, como les dije, muy fácil de hacer y es súper delicioso. No se olviden de seguir compartiendo en nuestros videos, suscribirse al canal, dar like, comentar, a ver qué les gusta o qué no les gusta del canal. ¡Se les quiere!